Barbra Streisand. Tonight, Barbra Streisand. Esta noche vengo dispuesta a poner a prueba la marcha nocturna de Ponteareas. Lo cierto es que tiene muy buena fama, pero hoy comprobaremos si es merecida o no. Y como dicen que lo que bien empieza, bien acaba, ¿qué os parece si de primer plato nos pedimos una buena ración de humor? Pues me pilláis aquí de charlita con Tomás y con Delio, que hace tan solo unos meses decidieron pues abrir en pleno centro de Ponteareas el Carpe Diem. En el mundo de la noche yo soy un poquito conocido debido a que tengo varios locales, y entonces la idea del Carpe Diem fue como un reto que tuve, y nada, una aventura más que se me aproxima por delante. Habéis ido un paso por delante porque además de ser un local de primera hora, donde uno puede tomarse una copa, pues hay actuaciones y monólogos de humor, como es hoy el caso. ¿Qué pasa? ¿Que con la gente contenta, con una sonrisa de oreja a oreja, consumen más o cómo es esto? La iniciativa esta de respecto a los monólogos fue por darle un cambio a lo que sería la noche, ¿no? Y parece ser que esa combinación de humor y de copas pues está dando sus éxitos. Si vienes a salir de noche por Ponteareas, ya lo sabes, Carpe Diem es la parada número uno. Víctor Grande, humorista, monologuista, medio músico también, digamos, es usted hoy el encargado. Tiene la grandísima responsabilidad de que yo empiece mi noche en Ponteareas con una sonrisa. Pues espero que así sea. Aquí estoy, un poquito afónico, me habéis pillado tipo Ley de Murphy. Tiene la tele, me da la afonía, es lo que tiene. Entonces luego con la guitarra se va a resentir un poco, pero no importa, porque es humor, no es música oficial. ¿Y qué desilusión te llevas cuando ves el cartel y dices, viene Víctor Grande y me veis a mí? Como el gallego ese que fue al cine a ver Superman y salió todo indignado diciendo, pues no un tiñamán tan grande. Pues lo mismo me pasa a mí. Encuesta popular, ¿cuántos de vosotros me habéis visto actuar alguna vez? Por favor, levantad la mano, sed sinceros. 3, 4, 5, 6, 7, bueno, soy bastante. Voy a tener que cambiar un poco el monólogo, ¿no? Y tienes un espectáculo muy curioso que se divide en dos partes y quiero que nos cuentes un poquito cómo es esto. Pues sí, se divide en dos partes. En la parte número A, pues hago un monólogo, tipo monólogo, lo que estáis acostumbrados a ver por ahí, pues un tío con un micrófono en la mano, pues contando sus penas y sus desgracias en tono de humor. Y en la segunda parte, pues saco la guitarra y toco, pues interpreto canciones. Siempre me gusta dar un poquito la nota, chiste barato, para que lo sepáis, y la guitarra pues está ahí para eso. Bueno, pues señoras y señores, pasen y vean que Víctor Grande y su guitarra se suben al escenario ya. Yo soy capaz de tocar todas las canciones del mundo, tanto en inglés como en castellano, con cuatro acordes que son sol, re, mi menor y do. Fijaos en esta mano que siempre va a hacer la misma combinación y yo voy a cantar todas las canciones del mundo. My life is brilliant, my life is blue. I saw a ninja of the nature. Forever young, I wanna be forever young. No quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. A toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Ave María, ¿cuándo serás mía? Más que bueno, y para que no decaiga, continuamos la fiesta en el Viva la Pepa. Por fin me encuentro un chico, y encima un chico guapo, detrás de una barra. ¿Qué es lo que pasa? Que no hacen más que poner a camareras. ¿No se dan cuenta que a las chicas también nos gusta llegar y encontrarnos una sonrisa masculina? Bueno, supongo que hay camareros, camareras, y la verdad es la primera coctelería que hay en Ponteareas, nos han elegido a dos chicos, y creo que hacemos un muy buen trabajo. ¿Hace falta algún tipo de preparación para ser un buen coctelero?
Sí, bueno, tuvimos una preparación de unos días aquí con un coctelero especializado en el tema y nos estuvo poniendo a prueba aquí a cuatro cocteleros y nos quedamos dos. Dime la verdad, se dice que las camareras son las que más ligan por la noche. ¿Os pasa lo mismo a los chicos? Bueno, ellas más, ¿eh? Pero nosotros no nos quejamos tampoco. Si viene una chica guapa que tú ves que puede haber posibilidades, dime la verdad, cuando no mira el jefe, ¿la invitas a una copa? Bueno, de vez en cuando alguna cae. También tenemos derecho a ser un tanto simpáticos, ¿no? Vale, pues yo quiero que me invites a una copa ahora que acabas de confesarme. ¿Preparas un cóctel? Sí, venga, vamos. Que ahora han cambiado las cosas y en esto de ligar, a veces las chicas también llevan la iniciativa. ¿Tú lo corroboras o siempre os sigue tocando a los chicos dar el primer paso? Bueno, ahora la lleva más. Conmigo no pasa, ¿no? Pero a ti no te consta. A ver, ¿tú cuál crees que es el problema? ¿Por qué las chicas no se acercan a ti? Porque soy muy feo y soy muy desagradable, seguramente. Es lo que hay. ¿Qué le voy a hacer? Es verdad, ¿eh? No estoy mintiendo para nada. Yo soy muy cortado, yo no voy a dar el primer paso, nunca. A ver, vamos a ir recopilando. Si las chicas no se acercan a ti y tú eres muy cortado que no das el primer paso, resumiendo, no te comes un rosco. No, no me como un rosco. Ni más ni menos. ¿Cómo le ponemos remedio a esto? No sé, tú me dirás. A ver, chicas de Galicia, por favor, véndete un poquito. Tienes 10 segundos para venderte. Yo no le pregunté a las chicas de Galicia, te lo pregunté a ti, ¿eh? Bueno, pues cortamos aquí mejor. Y la chica hoy estrena mayoría de edad. ¡Gracias! Bueno, dime la verdad, ¿qué tal va la celebración? ¿Se han portado bien tus amigas? Genial, me trajeron una tarta y me trajeron un chocolate en forma de pene. Y se lo comió todo. ¿Cómo? ¿Podrías repetirme eso? Se ha comido todo, vamos, todo el plátano, la banana o llámale X, como quieras, vamos. Esperemos que esto no lo vea tu mamá. No, si lo ve, bueno, le da un patatús aquí, mi collazo. Todavía es tempranito y ya estáis muy animadas. Decidme, ¿cómo va a seguir la noche? Que sea lo que Dios quiera, amiga, ¿sabes? Porque no sabemos dónde va a terminar esta noche, no sabemos. Bueno, chicas, pues no sé cómo va a acabar, pero desde luego promete y os digo una cosa. ¿Me puedo sumar a la fiesta un ratito? ¡Hombre, claro que sí! ¡Hey, yo! You know ¡llámate la chata, que ahora sí que vamos a montarla! ¡Te puso la cosa difícil! ¡Colaborando! ¡Y dice, conocendo, me dije a mí! Bueno, y veo que lleváis unos looks bastante provocativos. ¿Esto cómo es? ¿A menos ropa, más se liga o cómo funciona? Según el día que tengas.
Veo que hoy tenías un día contento porque... Siempre. Estamos aquí pegaditas a la barra, a puntito de pedir, y yo te pregunto, ¿tú eres de las que sabes salir sin beber o siempre que sales cae alguna copa? Casi siempre. Y cuando bebes mucho, ¿eres de las que se pone cariñosa con las amigas, de las que se pone pesadita a contar batallitas o de las que se apalanca en una esquina? Se me da por ponerme a bailar o pasarlo bien, sí. O sea que bebes para desinhibirte y darlo todo. Sí, más o menos. ¿Cuál es tu prenda indispensable un sábado noche cuando tienes que venir a trabajar? Un buen sujetador, creo yo. Que eso es, que vemos es todo mentira, fruto de un buen sujetador, no puede mentira, ser. Mentira, mentira tampoco, pero... Bueno, entonces con esto me corroboras que camareras, dime la verdad, ligáis un montón. Sí, camareras y camareros, también mi compañero es chico y también ligo un montón. Bueno, veo que vas muy arregladita. No, bueno, es una especie de pacto que tiene mi madre conmigo de tú no sales de casa pareciendo que vas a recoger patatas, pero... No, ¿qué va? Es... No me lo creo, tu madre te da el visto bueno antes de salir de marcha. Ella me dice, hija, te vas a quedar para vestir santos. Hazme el favor de ponerte un poco de cosa fina encima, porque vas a quedar mal. No, qué va, está bien, no sé, de vez en cuando te apetece. Para variar. Bueno, para entonces variar. Tú abogas por la elegancia para poder ligar con los chicos, por lo que me cuentas. No. Yo soy fan de los espejos. En mi casa hay una media de 14 espejos y la elegancia es una cuestión personal. Pero ya que estamos, chica, y que tú vas tan mona, que tu mamá te ha dicho que así vas estupenda, dime, tres cualidades que tiene que tener el chico que a ti te enamore y con esto ya los de casa, pues que piensen lo que quieras. Alto. Muy alto. Gafas. A ser posible que no sean de moderna. Y... majete. Joder, majete. Bueno, eso es imprescindible. Chicos, altos, majetes y con gafas de Galicia. No sé qué estáis haciendo, pero estáis perdiendo el tiempo porque... Mira. J'ai pas envie de grandir quand je vois le montant. Pas envie de mentir, on est mieux chez les mômes. Ouais, à force de vieillir, on finit par être chiant. J'ai pété les popcorn, on va se péter le bide. De l'hiver à l'automne, moi je vais péter de rire. Car le monde est moche comme le brushing de Marine. Moche comme le métro de Paris. Faut que j'aie la faute à Sarko. Moi je veux pas être grand. Non. Car je comprends rien pour lo que tiene salir una noche de fiesta por Ponteareas, que el día menos pensado te encuentras a un chico tan guapetón como Fabián y encima más que televisivo, porque todos le conoceréis del programa Mujeres y Hombres y Viceversa, que bueno, has venido aquí a lucirte, pero es un poco, se mira pero no se toca, porque el chico está enamorado. En eso estamos, la verdad que sí, nos vemos poquito, porque hay en Barcelona y en Alicante, pero contentos los dos, la verdad que ilusionados, así que nada. Bueno, y tú ahora, claro, como tienes novia, pues en este tipo de comentarios te tienes que cortar un poquito, pero dime la verdad, ¿las gallegas qué tal? Las gallegas guapísimas, desde luego que sí. ¿Tú qué es lo que valoras en una chica? Pues valoro lo primero, su belleza, lógicamente. Y... chico sincero, me encanta, porque tú sabes la de veces que hago esta pregunta y me dicen, no, me encanta que tenga mucho mundo interior, y de esto nada. Bueno, el mundo interior creo que es importante también. Pero ya después, que, ¿no? Sí, si te llama la atención, la verdad que está bien. Bueno, ¿nos mandas un saludito para la gente de Tonight? Pues sí, un saludito a todos. Bueno, espero que os guste el programa, a ver si lo pasamos bien hoy. Seguro que sí, y nada, con la presentadora tan guapa que tenéis, hasta la siguiente. Pues sí, me habéis pillado. Acabo de secuestrar a Carolina y a Lorena unos minutitos antes de subirse a la tarima aquí en Atrévete. Y bueno, ser las diosas de la noche. Dime la verdad, ¿os dicen muchos piropos cuando estáis subidas a la tarima? Bastante. Es donde más te ligas. ¿Y desde abajo escucháis lo que os dicen o no hacéis oídos sordos y seguís bailando? Sí, porque si no te dicen cada barbaridad. ¿Y qué es lo peor de ser gogo? Porque lo mejor está claro, vais monísimas, ligáis un montón. Depende del día. Hay a veces que estás tan cansada que no te apetece bailar algún tipo de música. Pero bueno, se lleva bien. Bueno, chicas, pues nada, yo voy a cruzar dedos para que todo salga bien y ahora os subís a la tarima y lo dais todo porque esta noche la cosa está que arde en Atrévete. Bueno, estoy aquí peleándome un poquito.
poquito con Santi, que es el DJ de Atrévete. Y bueno, desde aquí pinchas para que toda esta gente no pare de bailar en toda la noche. Nada, no paran en toda la noche. Además, cualquier cosa que digo, ellos enseguida se vienen arriba y nos lo pasamos muy bien aquí. No, desde luego estoy viendo que eres muy completo. Pinchas, bailas, hablas. Sí, bueno, creo que es mejor así que no un DJ ahí quieto, que no haga nada, que no hable. Y cuéntame, ¿qué tipo de música es la que reina aquí en Atrévete? Bueno, pues ya lo veis, aquí en Montareas lo que reina es la pachangada, reggaetón, Shakira y todo eso. Bueno, creo que no solo aquí en Montareas. Y tú dime la verdad, cuando llegas a tu casa, ¿escuchas este tipo de música o prefieres otra cosa? En el coche llevo house y estas cosas, en reggaetón no. ¿Y cómo lleva un chico que escucha house ir en plan salsero los fines de semana por exigencias del guión? Bueno, intento poner un poco de todo. A mí me gustaría poner solo house, pero es imposible. Y bueno, yo me lo paso bien también, así que... Vale, pues a pasárnoslo bien hemos venido, así que vamos a seguir bailando y divirtiéndonos un ratito en Atrévete. Antes que te vayas, dame un beso. Solo quiero un beso más. Sé que soñaré con tu regreso. Sé que el amor existe y su poder hace lo que sea. Así es la razón, pero mi corazón va ganando en esta pelea. Y tu recuerdo me está matando. Hasta la muerte aquí está esperando. Pues estamos aquí con Janara, que es toda una superheroína, porque es la dueña de un local nocturno aquí en Montareas, Elisabela. Y eres de las poquitas chicas al frente de un local de noche. Sí, la verdad es que sí, eso es un mundo de hombres. La noche es de hombres. Pero bueno, llegó la revolución, llegó Isabela y aquí estamos. Que tiene un toque femenino en la decoración y en todo, se nota que es una chica, ¿eh? Evidentemente, de eso se trataba, ¿no? De cambiar lo que era el mundo de la noche, de buscar algo diferente y, ¿por qué no, un local en rosa? ¿O por qué no, un local con nombre de mujer? Cuéntanos, Isabela, ¿de dónde viene este nombre? Pues mira, si te fijas, lo del nombre viene un poco a raíz de la decoración, ¿no? Y viene, pues de eso, de Reina Isabel. Isabel le daba un toque así un poco más chic y al final la gente lo recibió bien y funcionó. Bueno, entonces me dirás que es casi casi un sueño cumplido para ti, ¿no? Eso de poder abrir un local siendo una chica, sacarlo adelante y que esté hasta arriba. Es un sueño tenerlo así. La verdad es que sí. Y durante tanto tiempo, porque ya llevamos un año y medio abiertos y es un éxito cada sábado. Nosotros nos alegramos un montón y para todos los que estáis en casa, si queréis entender por qué esto está hasta la bandera, solo tenéis que fijaros porque mirad cómo se lo monta la gente en Elisabela. Bueno, Tania, cuéntanos, ¿vienes mucho por Elisabela o te hemos pillado hoy de casualidad? No, vengo mucho, todos los sábados. ¿Ah, sí? Sí, y es una buena discoteca como para salir por aquí. Vale, véndanoslo un poquito, ¿qué es lo mejor que tiene el local? La música, la gente, mucho compañerismo y la jefa, muy buena jefa. ¿Porque tú trabajas aquí o vienes a salir? No, solo vengo a salir. Muy buena discoteca. Pues hace un ratito estábamos hablando con tu jefa y le decíamos que es una mujer en un mundo de hombres, pero a ti te pasa un poquito al revés, tú eres un hombre en un mundo de mujeres, porque las camareras ganan por goleada. Es ella la jefa y nos tiene al resto hombres. Lo que ella manda, nosotros obedecemos. Bueno, y dime, la verdad, detrás de una barra, ¿todas las noches son iguales o cada noche es un mundo? Cada noche te sorprende, cada noche es diferente, siempre pasa alguna anécdota. ¿Vosotras sois de las que os gusta bailar o os quedáis ahí en la barra mirando? Bailar. Bueno, y ahora si yo os lío un poquito y os pido que me bailéis aquí un poquito para ver qué tal se os da. Venga, 2 segunditos, ¿vale? A la de 1, a la de 2 y a la de 3, señoras y señores, pasen y vean. Creo yo, ¿no? Bastante dura, poco recompensada y con bastantes problemas. La verdad es que muy complicado. Entonces, ¿por qué te metes tú en estos fregados?
Normalmente, como casi todos, por necesidad. No es recomendable para nada. ¿Qué dirías entonces que es lo peor de ser portero? Sobre todo que tenemos que pelearnos con lo peor de cada casa, pero que aparte la administración no nos ayuda prácticamente nada. Nos fichan, nos tienen como si fuésemos malas personas. Vamos, fatal, fatal. Debería haber un regulamiento, pero de apoyar a los porteros, es decir, que hagan bien su trabajo y que no causen daños ni malestar. Si pudieras mejorar en algo tu trabajo, ¿tú qué preferirías? ¿Que te agenciara un MP3 de música relajante para escuchar mientras tanto? ¿Que te trajera un termo de café calentito o que te pusiera aquí una butaquita para trabajar pero sentadito? Yo creo que me quedaría con la muchachita, ¿eh? No sé por qué. ¿Con el qué? Con la muchachita, con lo último. ¡Una butaquita, he dicho! Una muchachita, una muchachita. Yo te decía una butaca para sentarte, pero ya... De sentarse no queda nada. Bueno, ya son las tantas y estás todavía por aquí de fiesta y digo yo, ahora te lo estás pasando muy bien, pero mañana prácticamente el día perdido, ¿no? Nada, tenía pensado ir a misa, pero tenía pensado. Pero de puta madre, salimos de aquí todo el fin de semana y de puta madre. ¿Animamos a todo el mundo a que se venga por lo menos sí, una noche? Sí, aunque sea una noche, sí. Venga, pues todos a Ponteareas. Bueno, cuéntame, ¿te hemos pillado hoy en el Bonaparte de casualidad o eres de las que cada sábado viene a fichar? Vengo cada sábado, sí. A última hora es la discoteca a la que hay que venir. Sí. Vale, ¿y por qué hay que venir al Bonaparte? Intenta convencerme. Porque hay muy buen ambiente. Sí. Hay gente joven, hay gente de todo tipo y divertida. Bueno, y dime la verdad, de chicos, ¿qué tal está la cosa? Hay de todo. Yo te he visto a ti muy bien acompañada hace un ratito. Por supuesto. ¿Sí? Con mi hermano y un amigo. Ah, bueno, no vale. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos en el mercado todavía? ¿Estás buscando novio? Sí. ¿Tú crees que por la noche es fácil encontrar un novio decente o solo puedes encontrar un ligue para una noche? Un ligue. Porque los chicos no son serios, ¿no? No mucho. Igual te encuentras la excepción que confirma la regla, pero... Bueno, pues no perdemos la esperanza y chica, tú sigue buscando porque yo estoy convencida de que desde luego que candidatos no te van a faltar. A ver... ¿Tú eres de las que piensan que el exnovio de una amiga es sagrado o tú te liarías con el exnovio de una amiga? Es sagrado. Es sagrado. Entiendo entonces que a tus exnovios ni tocarlos tampoco. No. ¿Y qué tal te llevas tú con tus exnovios? ¿Tienes buena relación o eres de las que terminas peleada? No, somos amigos ahora. Sí. ¿Qué tal lo lleva tu chico esto de que tú tengas buena amistad con tus exnovios? Más o menos. Ah. Sí. Mucha gracia no le hace. No. Bueno, pues entonces nada. Nosotras no contamos nada y vosotros no contéis nada porque esto es secreto. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like, oh my God. Jump out that sofa. Let's kick it off. Cuelgo el cartel de cerrado después de una noche llena de risas, de bailes, pero sobre todo de nocturnos y nocturnas con muchas ganas de fiesta. Ingredientes que hacen que en Ponteareas cualquier noche pueda ser tonight. Barbra Streisand. Streisand.